bienvenida. Un poquito de viento, pero nada. Leí una nota que te hicieron hace 6 o 7 años que te vendrías a vivir a Rosario o a Mendoza, porque la nota arrancaba con la historia del espejo cuando hiciste ese programa. Ya vamos para atrás enseguida, rápida. ¿Te vendrías a vivir a Rosario? Sí, Rosario, Mendoza y la Patagonia, algunos lugares en especial. Soy de visitar varias veces Rosario, algunos lugares en especial. A Ushuaia. Soy de visitar varias veces Rosario, a Ushuaia, muchas veces que recomiendo. El norte me gusta, pero tengo miedo al calor extremo. Bueno, acá se está poniendo pesado. Hoy tenemos día ventoso, pero bueno, acá se está poniendo pesado. Sí, que en los créditos la peinadora no va a ir hoy. Porque va, está de franco. Bueno, empezamos por el principio. Está muy bien. Entra ahí con los lentes de hincha, bárbaro. ¿Qué pasó? Femoroso. Leía también que te habías criado en la Recoleta, pero ¿eso de arranque nomás o naciste en otro barrio? ¿Cómo empieza? Mi padre era médico, pero criado en Tigre. Mi madre había salido de la capital de San Fernando, muy cerca de Tigre. Atendía todo lo que tenía que ver médico extraordinario pueblo, muchísimo. Que atendía todo lo que tenía que atender un médico del pueblo. Se enamoraron papá y mamá ahí en el Club San Fernando, en esa primera casa, su casa. Mi viejo trabajaba en el centro, era en la Libertad, entre Avenida Vivar y Posadas, una barranca. Después me tocó ir al colegio, a una cuadra, la primaria Cerrito y Posadas. Y en la secundaria, Biopark, Pellegrini y Posadas. Y mi primer trabajo fue muchos años. Tuviste un famoso microclima. Exacto, o sea que hasta que muchos años tuviste un famoso microclima. Y viste que había otra vida. Igual éramos mucho más reos de un par de bifes hoy puede ser un chico que vive ahí. Igual éramos mucho más reos de lo que hoy puede ser un chico que vive ahí. Tenía la suerte de tener vecina Maitena. Porque curtíamos mucho la calle. Sí, leí que jugaban juntos con Maitena, que había una señora que le fiaba. Manolos, era un kiosco llamado Manolos, que había una señora que le fiaba. Manolos, estábamos en tiempos de inflaciones tremendas. Pues a fin de mes le debías a Rosita. Anotábamos en tiempos de inflación. Era una precursora del Maxi Kiosco. A fin de mes le debías a Rosita una fortuna. Y ella tenía. Era como librería y kiosco mucho antes de que ese concepto existiera. Ella tenía. Era como librería y kiosco mucho antes de que ese concepto existiera. Entonces, parábamos mucho en la calle. Después al lado de donde vivíamos, potrero, pero parecido. Tenían algo parecido. Entonces los chicos del barrio tenían, si bien era un barrio potrero, pero parecido. Muy paquete. Así que, si bien era un barrio. Tenían salida, digamos. Vamos a la escuela. Nosotros tu casa, ¿quiénes estaban? Salida. ¿Vos? Vamos a la escuela. Mi viejo, papá, tu casa, dos hermanos más grandes y yo. ¿Sus hermanos? Viejo, uno magistrado, juez, el otro se fue a hacer su vida diplomática. Exacto, trabaja en la ONU. Pero en esa época, todo hasta la adolescencia, todos juntos. Todos juntos, una tortura para mí. Todos porque me tomaban para el cachetazo. ¿Era la más chiquita encima? Sí, sí, pero todo el mundo te decía, qué mimada debe ser. Cachetazo, mimada. Sí, pero todo el mundo decía, todo el día. El mayor me obligaba a hacer de boca con una toma candado, porque no te olvides que era la época de Titanes. Titanes en el ring, claro. Tenemos exactamente la misma. Agarraba acá, ¿no? Titán en el ring, claro. ¿De qué codo sos? Exactamente la misma. Agarraba acá. Y yo sabía que tenía que decir de boca. Me soltaba. ¿De qué codo sos? Entonces un día dije, no me puede arrancar el brazo, o sea, no me lo va a poder arrancar. Voy a sostener. No soy de Boca. Y de qué hay el brazo, o sea, no me lo va a poder arrancar. Soy fanático. No soy de Boca. Y eso por una cuestión así de... De venganza sobre la tortura, ¿entendés? ¿Cómo te ibas a hacer? Una reacción, digamos. Claro, ¿cómo vas a hacer? De venganza sobre la tortura, ¿entendés? Del que fuiste supuestamente hincha bajo coerción. No, el que fuiste no. Y soy fanática de River. ¿Y los otros dos de Boca? No. El del medio era de River, pero ahora que vive lejos, tiene una nostalgia distinta. Mi abuelo era de Tigre, fanático, es de Tigre. Y Tigre en primera, eso es de Boca. Y sigue a Tigre desde cualquier lugar del mundo. Mira vos, ¿eh? Tigre en primera, eso es de Boca. ¿Alguna el tango era Tigre? Claro, sí, sí. ¿Qué pasa con Tigre? El tango, no, también le gusta el tango. Una vez en una de sus casas en Turquía recibió a Horacio Ferrer, por ejemplo. Al sexteto tango, o sea, la verdad que la música a todos nosotros nos marcó mucho. Bueno, hablábamos con Morgado y ya vamos a hablar también del trabajo que llevan casi 16, 17 años. Sí, casi yo diría 18, porque eso pasó cuando yo me inspiré con esta idea cuando mi hijo Pablo
Eso nació, yo estaba en mi licencia de maternidad y Pablo ahora tiene 18 años, claro. Cumplidos en octubre, o sea que ya hace 18 años. Sí, sí, bueno, él te considera como una hermana, sí, dice, como si fuera mi familia. Yo también. ¿No? Y me hacía referencia efectivamente a cómo eso había surgido, que él en principio era un guitarrista y que vos le habías un lugar de mayor relevancia y que con el paso del tiempo, digamos, esa amalgama fue dando no solo el resultado de los programas de televisión, sino la posibilidad de enfrentar públicos y de hacer un show. Un show, en definitiva, es un show, como el que hicieron acá en Rosario, que le fue muy bien. Fue impresionante, yo te digo, uno puede decir cualquier cosa, pero estábamos conmovidos. Fuimos a comer los dos con Laura Tornavene, que vino en la producción. La verdad es que fue un público soñado, que se prendió en todas, con nosotros también hacemos como unas payasadas. Aparte de haber tenido cuatro cantantes de acá que la rompieron, Aparte de haber tenido cuatro cantantes. El show se adapta a las necesidades. Nosotros a veces hacemos cumpleaños y adaptamos el show a esa persona de cumpleaños, aniversarios, divorcios no nos han contratado aún. También lo hacemos para empresas. Acá una vez para una siderúrgica, lo hicimos para 800 personas. Otra vez en Bariloche para 8 cabezas de una multinacional que habían ido a pensar, entonces terminaron su día terrible, entraron a una sala chiquita con fueguito, la guitarra remordada. O sea que además de lo que se ha visto en telos, se ha escuchado por Radio Nacional. Y que se sigue viendo aún cuando no cobran, ¿no? Porque esto nos decía. Yo tengo los derechos. Se sigue viendo aún cuando no cobran, ¿no? Porque esto nos decía. Yo tengo los derechos. Para lo que se hace, ¿no? Pero soñamos con volver a hacerlo, yo creo que ahora puedo. La verdad, para lo que se hace, ¿no? Pero soñamos con volver a hacerlo, yo creo que ahora puedo.